Señores, gracias, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día 13 del mes de agosto del año 2019. Una servidora Edith Febles a partir de este momento por Teleradio América 4512. Eso por supuesto es dependiendo la señal de cable que tengan en sus hogares. Pero si está en el teléfono móvil, que suele ser la aplicación que la gente tiene para ver internet, aquí está mi programa Edith Febles, La Cosa Como Es. Ahí tienen ustedes en ese recuadro rojo superior derecho, en el extremo superior, ahí usted se suscribe, le da la campanita y por favor se suscriban a los suyos y vamos a regar la voz de este programa que es poquito a poquito. Dicen que poco a poco se llena la gallina el buche, bueno, pues poco a poco vamos creciendo, ya vamos para un año. Ahí tienen ustedes los programas que hemos tenido, por supuesto, durante todos estos días. Decía de las personas de la Ciénaga que estuvieron la semana pasada, hoy es su protesta, me enviaron algún video de cómo está la jornada tranquila, es hasta el mediodía, y lo que están reclamando es casa por casa, salir de las casas para ir a las casas. También estoy transmitiendo, ayer comencé la cobertura del programa de Marino Zapeta el Jarabe y lo transmitimos tanto por sus plataformas como por las mías. Bueno, una forma de recuperar la memoria de lo que han sido todos estos tiempos, todos estos años, aunque parezca mentira, uno va viendo ahí poquito a poquito, son partes, miradas, digamos que testimonio de cómo discurre la historia de este país. Una historia que por supuesto está plagada de corrupción, de denuncias, de abusos, de que gente que se hace loco frente a los temas que tiene que desempeñar, de esperar. De todo eso es lo que queremos tener acá. Anoche la periodista Liz Ortega presentaba en su programa El Informe un trabajo que hizo después de su viaje a Brasil, donde habló con personal que está en el Ministerio Público brasileño y que trabaja en el área especializada para el tema Lavallato, incluyendo el caso de Brett, y sobre todo que tienen vínculos con los demás países. También entrevistó a fiscales de Perú. Yo creo que de todo lo que presentó Alicia y que hoy vamos a poder recuperar en el programa de Marino Zapete también algunas cosas, incluyendo algunas nuevas perspectivas de eso que se presentaba. Básicamente lo que nos alerta es de la poca gestión de República Dominicana para conseguir información que la tiene disponible. La gente lo que debe enfocarse es en que por qué, si nosotros tenemos un instrumento que es el Ministerio Público, si tenemos una justicia, si tenemos los mecanismos necesarios internacionales para procurar tener toda la información de quiénes fueron los que estafaron a este país, quiénes son los que han engañado, que generalmente son los mismos que lo hacen en otros tipos de proyectos. El daño que le ha hecho, el gran daño que ha hecho Odebrecht y que ha manifestado y que ha puesto al descubierto, no es solo un tema de recursos económicos y de lo que el pueblo tenga que pagar. Es, como dice un pensador estadounidense que ahora ha escrito un libro, es una captura del Estado, es el daño institucional a los instrumentos que tenemos desde el Estado. Tanto así que me comentaban, por ejemplo, de gente que no estaba de acuerdo en algunos momentos con procesos internos aquí para facilitar contratos de Odebrecht, y esa gente era cancelada porque Odebrecht tenía más poder que las normas que teníamos en República Dominicana. Entonces, me parece que más que esperar que nos traigan, es decir, señores, eso hay que buscarlo, señores, ¿por qué tenemos esta situación? ¿Por qué República Dominicana está tan rezagada en la solicitud de información cuando puede pedir todo, cuando puede apelar a los testimonios, cuando puede saber quién es Chacabana, quién es el árabe, quién es cada uno de esos nombres que recibieron dinero por tras manos, por detrás, para beneficiar a esta constructora? Una gran vergüenza, y por supuesto se pone mucho más de manifiesto cuando uno escucha cómo hablan los fiscales de Perú, que ha sido, digamos, el Ministerio Público de mayor actividad y que ha supuesto sus investigaciones un mayor impacto en la sociedad peruana. Lo vemos con hasta un presidente que se suicidó, acosado por las denuncias, dos presidentes con órdenes de captura, uno de ellos ya preso, una candidata presidencial con muchísimas posibilidades en prisión. O sea,
Pero bueno, el fenómeno peruano no es porque sí, no fue que los fiscales de Perú decidieron un día y dicen, bueno, nosotros somos los más trabajadores, vamos a investigar. Perú vivió una gran crisis en todas sus instituciones. Hay que recordar lo que fue esa pesadilla de Alberto Fujimori cuando terminado su mandato se descubre los Vladivideos, que era Vladimiro Montesinos, el hombre fuerte, se descubrió como periodistas, funcionarios públicos, jueces, empresarios, gente de los partidos, gente que estaba en el poder de alguna manera, se corrompía en esa gran estructura y Perú tuvo que salir adelante y nombraron fiscales, recuerdo un fiscal independiente que incluso estuvo aquí en República Dominicana, que fue lo que permitió llevar a Alberto Fujimori a la cárcel. O sea, tiene el antecedente de que ya ha enfrentado grandes procesos de corrupción con gente que ha tenido mucho poder o que tiene todo el poder en un momento determinado. Quizás a nosotros nos falta eso, somos un país donde los casos de corrupción tradicionalmente se vuelven agua y sal, es decir, que terminan en nada, pero la alerta está en lo que pasó en Perú, una grandísima crisis institucional. Quizás será necesario que en algún momento se vaya al hoyo todo para que la gente reaccione, para que el país reaccione. Ojalá no fuese eso necesario y mirar que este país, por ejemplo, tiene una estructura de ministerio público que tiene, decían ellos, dos elementos básicos. Una independencia política, que es fundamental porque si depende del presidente de la República va a proteger a los suyos, a su partido, a su gente, a sus funcionarios. Y una independencia presupuestaria. En República Dominicana, el presupuesto nacional consigna un porcentaje para la justicia dominicana, casi el 3% del presupuesto que tiene que ir a la judicatura. Sin embargo, eso lo cambia. Y yo recuerdo a algunos jueces alertar y decir, ¿cómo es posible que aquí no se respete el porcentaje que tiene la judicatura? Que también incluye, por supuesto, jueces, el Palacio de Justicia, estructura y hasta Ministerio Público. ¿Por qué no se respeta eso? Entonces, si eso depende de la voluntad del gobernante de turno, de los congresos que están controlados por el mismo gobernante o por el mismo partido, quiere decir que la justicia se ve supeditada a lo que ellos quieran. Y eso es lo que señalaban los fiscales peruanos. Hoy vamos a tratar ese tema a las 2 de la tarde porque estoy aquí dos veces, pero el plato de esta hora, el que tengo a esta hora, ustedes no se lo pueden perder. La invitada nuestra en este día es Rosario Espinal, como saben, socióloga. Vamos a hablar de política. Yo antes de irme a la pausa, porque cuando quiero solo quiero hablar con Rosario, hay tantas cosas y tantas preguntas por hacerse, y le invito a la gente a que formule todas sus preguntas políticas sobre lo que ustedes están mirando, lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que está pasando en el Partido Revolucionario Moderno, la posible o no reforma constitucional, todo lo que quieran. Pero antes, yo quiero un testimonio que lo había pedido en el día de ayer, es el testimonio de un joven que procede de Dajabón y que fue en un momento determinado perseguido por una turba, no se le puede llamar de otro modo, una turba que resultan que eran miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas o de la Policía de Montecristi, de esa zona, y quien iba al mando de ese grupo era la renunciante fiscal de Villa Vázquez. Lo que dice el joven es que llevaba un dinero que todavía hoy lo está pagando, le quitaron el dinero y como él no se paró, le dieron 17 balazos al vehículo en el que él se desplazaba. Uno de esas balas le impactó en la columna vertebral. Él está postrado, él no puede caminar, él tiene daños permanentes, de hecho se nota en sus manos. Y él fue a la justicia porque había gente y había testigos de la participación de la fiscal y él fue a reclamar a la fiscalía, a la fiscal titular fue, dice, a la fiscalía. Sin embargo, nunca le hicieron caso. No es el primer caso que recibo, he recibido más, pero yo creo que de todos los casos no hay ninguno tan triste como este que ustedes van a oír. Hola, me llamo Esmeri, vivo en la ciudad de Jabón. Me dirijo por este medio. Yo venía de Santiago con la cantidad de 120 mil pesos. Resulta ser que yo me desplazaba por la ciudad de Villa Vázquez, en la entrada de Catañuela. Me topo con varias gente en la calle, con armas largas, pistolas, revólver, que me mandan a detener. ¿Qué pasa? Que yo pienso que son atracadores, porque en verdad no están uniformados ni nada. Doblo por la entrada de Luma Catañuela y sigo de largo. Ellos vienen atrás de mí disparando, pero yo no sé quién es, ¿verdad? Cuando llego al puesto de chequeo de militares de Luma Catañuela,
Me propinan 17 disparos y uno de los disparos me da en la médula espinal del cuello, donde yo quedo sin fuerza y combatiente frente al volante del carro, y veo que viene una persona del lado izquierdo y abre la puerta. Resulta ser que es la magistrada, porque después que yo me recuperé a ese tipo, escuché a la gente dialogando y diciendo que fue una fiscal titular de Villavaque que me había disparado. Luego me dirijo al médico. Resulta ser que mi padre tuvieron que buscar la cantidad de 2.900.000 pesos para poderme hacer una operación y sacarme la bala que tenía en el cuello, que hoy en día están pagando rédito de eso, ni siquiera lo han podido pagar. Entonces, yo me dirigí a la Fiscalía de Montecristi pidiendo justicia sobre el caso del secuestro que me hicieron. Entonces, yo traía la suma de 120 mil pesos, que hoy en día nunca aparecieron. Incluso yo puse un abogado de la ciudad de Dajabón que sometimos a la fiscal titular con las evidencias que tenemos fotos donde ella está en el lecho, cuando ella se presenta en el lecho también. Y hice justicia, no me escucharon nadie, ni nadie quiso ayudarme. Entonces hoy en día yo pido justicia, porque en verdad este caso no se puede quedar así. Febles, la cosa como es. Lo que pasó con la fiscal de Villavaque pasa como con los delincuentes comunes cuando hablamos aquí. Nadie se levanta una mañana y dice, un hombre trabajador, por ejemplo, el camarógrafo de aquí, todos los días viene a trabajar, tiene dos trabajos. Toda la vida lo he visto trabajando. Entra, trabaja tu trabajo, sale de aquí, se va a otro canal a trabajar. Vive de lo que trabaja. Cuando tiene un chance de ver si puede trabajar en otro sitio, hace un picoteo trabajando. Él no se va a levantar una mañana y va a decir, déjame ir a atracar un banco, que hoy es mi día. Eso no pasa así. La gente no se levanta un día en la mañana y dice, déjame yo salir a matar uno, voy a dar 10 tiros y voy a coger los cuartos que tiene. Eso no pasa así. No pasa con los delincuentes comunes, tampoco pasa con la autoridad. Lo que ustedes vieron en ese video en la barbería de Villa Vásquez, eso no llegó porque sí. Esas imágenes que la analizó muy bien y que ayer presentábamos una perspectiva del programa de Nuria Piera, de cómo van, tiran la cajita de fósforo, luego la recogen con la droga, tiran en los zafacones, y ustedes están viendo ahí. Eso no se monta un solo día. Ese raso, ese cabo, ese teniente, ese capitán, no fue que ese día le dio por convertirse en delincuentes, que es a fin de cuentas lo que son, porque han violentado la ley. Y no hay peor delincuencia que aquella que está revestida de autoridad, que tiene el uniforme. Porque usted contra un bandolero de barrio, un tipo que está robando, un tipo que usted se encuentra en la calle, un ladrón famélico de una esquina, uno de un callejón, usted sabe lo que hay. Usted no puede, ¿usted qué va a hacer? Bueno, usted sabe, usted evita de noche entrar a ese sector, usted lo ve de lejos y usted le ve el perfil, pero cuando es la autoridad, la cosa es muy grave. O sea, cuando se institucionaliza la violencia, la ratería y la rastrería, porque no deja de serlo también, son rateros rastreros, eso que pasó ahí. Y eso no pasa un día porque sí. Entonces, no es de extrañar que lleguen denuncias contra la fiscal de Villavásquez, no es raro, porque ya yo tengo, como ese video, tengo tres más. No es de extrañar que la gente mande sus videos. Este está, es un joven que mandó su cédula y que está dispuesto a dar la cara. Entonces no es de extrañar los abusos, los excesos, el salirse de toda ley, de todo orden y de toda norma. Y entre más apartado está el sitio, más libres se sienten porque son ley, batuta y constitución. Y entonces uno se pregunta, un ministerio público que controla las llamadas de sus fiscales, un ministerio público que está demostrado en el juicio del caso Odebrecht, que tenía intervenido los teléfonos de los abogados y de las partes en violación de eso, pero que a fin de cuentas lo que revela es que está acechando, que acecha. Entonces no tiene control de este tipo de situaciones. Cuando llega una denuncia, no saltan las alarmas.
¿Qué pasa con la policía, con los jefes que tenía ese pueblo? ¿Qué pasa? Que en Villavasque no hay nadie, no hay un diputado, no hay senadores, no hay autoridad. En ese pueblo solo estaba la fiscal. Ella era todo. Ella era la que podía hacer todo. Entonces, no es de extrañar, digo, y ojalá investiguen este caso porque todavía están a tiempo. Ahí está la fiscal, ahí está este joven, ahí está su familia, ahí está el lesionado, ahí está el dinero que se perdió. Y ese es su testimonio, yo no lo sé, tienen que investigarlo. Pero obviamente él se le facilita la cosa ahora. ¿Por qué? Porque hay un video. Un video que si hubiese sido por la gestión de ellos no sale. Porque le dijeron a los que estaban en la barbería, mañana usted me llama, le decía la fiscal, tenga mi número de teléfono, me llama para que me entregue el video. ¿Qué es eso? Eso fue hecho con alevosía, con daño. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Una autoridad como la fiscal, y yo por eso pienso que la mayor responsabilidad en este tipo de casos no está en ese funcionario, en este caso una fiscalizadora de Villavasque, que cuando usted le pone un micrófono al frente se asusta. Ella estaba aquí en la Procuraduría General de la República y usted vio los ojos que se le saltaban porque es guapo allá. Es muy guapo, con gente infeliz, es que no tienen ningún tipo de recurso. Llegó ahí, miren ustedes el porte. Esa señora entró mandando, sin la orden de allanamiento en la mano. Ella no tenía que presentarlo, para nada. No tenía que presentar orden de allanamiento. Búsqueme el video, no tiene derecho a pedir incautación de video, bajo ningún concepto. Quien incauta video cuando va a un sitio es el ladrón que llega y roba. Llega a tu casa, se da cuenta que hay cámara, coge el video y se lo lleva. La autoridad no tiene por qué incautarte el video si está actuando conforme a la ley. Todo lo contrario, dicen, prendan cámaras, vengan cámaras, pongan luces, porque yo actúo con transparencia y con claridad. Es muy penoso lo que ha ocurrido ahí, y yo pienso en ese joven, que es una triste historia la que tiene. Dicen que hay testigos, él está procurando, ese video me lo mandaba el abogado Félix Portes, porque él está procurando que Félix Portes también asuma su caso. No sé qué ha decidido o si lo va a asumir también. De este joven que ustedes ven en la situación que está. Lo pararon, no estaban identificados, estaban con vestidos de civil, dieron 17 balazos y este es el resultado. Y después decimos que ante la ley, ante la constitución y ante todo tenemos un país que hasta sueños se les vende en campañas electorales. Se le dice que vamos a ser todos felices, pero esa felicidad no alcanza de ningún modo, ni siquiera un sentido mínimo de dignidad como persona a gente como ese joven. Tan joven y tan desgraciada su vida por gente que está impune, evidentemente está impune. Lo que pasa es que nada hay más ocurrido que un día tras otro. Y dicen en los barrios que el tanto joder empreña, porque tú fuñes y fuñes y fuñes todos los días a una gente, mañana fuñes a otra, pasado fuñes a otra, 5 días fuñes a otra, fuñe todo Villavasque, pero un día te pasa lo que pasó ahora, se queda grabado. Vamos a ir a la pausa, cuando regrese estoy con Rosario Espinal.